Me llamo Vito Scaletta. Nací en Sicilia en 1925. Ese crío soy yo. Estoy con mis padres y con mi hermana Francesca, delante de nuestra casa. No recuerdo gran cosa de la madre patria, salvo que éramos muy pobres. Un día mi padre decidió que era hora de marcharnos. Lejos de Sicilia, cruzamos el océano para empezar una nueva vida en América. Nunca había visto nada como Empire Bay. Era preciosa. Por otra parte, nunca había visto nada más sucio y asqueroso que nuestro nuevo apartamento de mierda. El sueño americano. Más bien una pesadilla. Mi padre empezó a trabajar en el puerto para el tipo que nos ayudó a emigrar. El trabajo era agotador y el poco dinero que ganaba se lo bebía. Mis padres me enviaron a la escuela a aprender inglés, y eso no iba a ocurrir en este barrio de italianos. Allí fue donde conocí a Joe. ¡Deprisa, Vito! Con el tiempo, Joe y yo nos hicimos amigos. Como los dos éramos pobres y no había mucho trabajo... ¡Mierda! Montamos un negocio por nuestra cuenta. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Vito, por aquí! ¡Tírame la bolsa! ¡Alto! ¡O disparo! ¡Mierda! Muy bien, hijo de puta. Abre las piernas. ¡Joder! Las manos contra la valla. Lo siento, Vito. Bueno, aquella vez no salió tan bien. Corría el año 43. América estaba en guerra. Y el ejército quería chicos que hablasen italiano para ayudar en la invasión de Sicilia. Tenía 18. Y todo era mejor que la cárcel. ¿Cómo que no se puede volver a casa? Mafia 2. Pepinazo. Otro juego de estos que pasé en su día, hace ya años, 9 años creo. Me asignaron a la 504 de infantería. 9 o 8 años que salió en 2011. Se suponía que el 11 de julio saltaríamos de noche sobre la costa sur de Sicilia. Pero nos dieron los antiaéreos. Y saltamos sobre el interior. Sobrevivimos tres. Si no hubiera sido por la resistencia local, no lo habríamos conseguido. Así que cuando llegaron los soldados de Mussolini y empezaron a detener a todo el mundo, decidimos devolverles el favor. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Y empezamos a ver cómo era el gameplay, que no me acuerdo. Muy bien, Scaletta. Allora, traditori, pensava. Hay que despejar esos balcones, Scaletta. Detrás de los sacos. ¡A por ellos, chicos! Este gameplay casi se juega mejor, yo diría, con el ratón, Sí, esto casi mejor con el ratón, tío. Hostia, ¿y cómo me descubro aquí? Ah, control, vale. Es que para apuntar... Cuidado, escaleta. Nos follan. Cabo, este tipo dice que vienen más tropas hacia aquí. Genial. Muy bien, Williams y tú encargados de ese nido de ametralladoras y luego buscad a los prisioneros. Cuantos más seamos, mejor. Por aquí no se puede pasar. Parece que hemos encontrado la ametralladora. ¡Cuidado! ¡Hostia puta! Me cago en Dios, pero como le disparo, tío.
tienes una granada escaleta, sería un momento cojonudo para usarla. Uno. ¡Mete una granada por la ventana! Me recordaba que iba a la guerra, pero no me acordaba de cómo era el gameplay, cómo se controlaba el juego en sí. Escaleta, ¿estás entero? Sí, por los pelos. Pues levanta el culo y pongámonos en marcha. Cuando haya que disparar voy a controlar por el ratón, tío. Quizá no tengamos más oportunidades. Si no es muy complicado, ¿Qué abre? Gráficamente no está mal, Bate entre cabrillo, tío. Control izquierdo. Ah, va, joder, hay que cubrirse, vale. ¡En las escaleras! ¡En las espaguetis! Va por ti, escalera. ¿Os estáis divirtiendo? ¿Ok? ¡Come mierda, cabrón! Ah, hay aquí uno. La cabeza, chaval. Arriba debe de haber prisioneros. Despejad el primer piso. Escaleta, tú delante. ¿Cómo dejo de apuntar, tío? No deja de apuntar. Detrás de ti, tío. Le di. Bueno, da igual. La puerta, escaleta, tírala. Arrenditi, o gli faccio sapere. Coño. Bueno, tendremos que ir por aquí. Adelante. Sí, eso parece. Mierda, ¿cuántos cabrones de estos hay? ¿Qué más da? Sigue disparando. ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Menos chacha, hay más disparos. Por mí genial, pringao. Este balcón no sirve. Venga, pues vamos dentro. ¡Entra, escaleta! ¡Aquí fuera nos van a acribillar! ¡Altribasisti! ¡Arrivano altribasisti! ¡Osano, no fossi! ¡Lancia a po! ¿Ves la ametralladora del balcón, escaleta? ¡Usa! ¡Vienen más por la iglesia! ¡Dale, escaña! ¡Vienen más por la iglesia! ¡Cómo me van a matar, tío! ¡Cubridme algo, cabrones! ¡La mierda! ¡Tienen artillería! ¡Escaleta, adentro! ¡Coño, coño, quítate de aquí! No sé en qué botón se quita, tío. ¡Ah, va! ¡Ah, solo! No había que quitarse. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ho sparato, becciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno offerto da fare! Ma è davvero Don Calò? Quello è finito! Cacetto! Un congè quando si amaretà come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, Don Calò, il jefe della mafia siciliana. Toda una guarnición de tropas se rindió ese día. ¿Por qué? ¿Por qué él se lo pidió? Un capo, claro. Ahí ya va aprendiendo que los capos son buenos. Hogar, dulce hogar.
Qué guapísimo el inicio de Mafia, de Mafia 2. Me jodas, está muy bien. Un buen planteamiento ya para ir cogiéndole cariño al protagonista. Mi suerte acabó en el 45. Los nazis me pegaron un balazo en la pierna. Eso fue más grave. Estuve en el hospital y me dieron un mes de permiso para volver a casa. Al menos un tiempo. ¡Vito! ¡Aquí! ¡Joe! ¡Bienvenido a casa! ¿Cómo sabías? Tengo mis fuentes. Venga, vámonos. Bonito coche. Viene con el territorio. Sé que quieres volver a casa, pero primero tomemos una cerveza. Claro. Y ahora habrá gameplay de coche. Empire Bay. Dime la verdad. Ah, conduce el tío, vale. Los osos cagan en el bosque. La ciudad nunca me ha tratado bien. Pero cualquier cosa es mejor que un pozo de tirador. ¿Y esta mierda de tiempo? Dicen que este es el invierno más frío de la historia. En los periódicos dicen que nos tiraremos varias semanas así. Tranquilo, beberemos algo para entrar en calor. ¿Cuánto tiempo llevamos sin tomarnos una copa, Beto? ¿Dos años? Casi tres. ¿En la fiesta de Tony Sassoli? Venga ya, Vito. La última copa fue después del velatorio de tu padre, justo antes de que te marcharas al frente. ¿Te acuerdas de sobra? No han pasado ni cinco minutos y ya estamos hablando de mi dichoso padre. ¿Cambiamos de tema? Bueno, dime. ¿Cómo estuvo aquello? He leído un montón de periódicos para saber qué pasaba. Y ya sabes lo poco que me gusta leer. Sí, lo sé. Derrotaste a Mussolini, ¿no? Poco que me gusta leer. Más o menos. Nos ayudó un tipo llamado Don Calo. No jodas. ¿Don Calo? Me suena. ¿De verdad? Claro. Conozco a tipos como él aquí. Mafiosos. Si trabajas para ellos, bien. Si los jodes, mueres. Veo que has estado ocupado. Ya. Te dieron una medalla, ¿no? Me la dio Patton en persona. ¡Hala! Eres todo un héroe de guerra, ¿eh? ¿Y luego qué? ¿Te follaste un par de sicilianas y volviste a casa? Sí, claro. Ese es el viejo continente. Aquí te follas a quien quieras y no le importa a nadie. Menudo país. Brindo por los Estados Unidos y por tu regreso a casa. Salute. A salute, Centani. ¿Cómo es que has vuelto? ¿Te dejaron salir por buen comportamiento? No, me llevé un balazo hace un par de meses. Pasé un tiempo en el hospital y estoy de permiso. Espera un momento. ¿Vas a tener que volver? ¿Qué pensabas? La guerra sigue. No quieres volver, ¿a que no? Claro que no, pero ¿qué puedo hacer? Un momento. Espera aquí. Hola, Giuseppe. Soy Joe. ¿Te acuerdas del favor que me hiciste la semana pasada? El tipo se llama Vito Scaletta. Gracias, Giuseppe. Bien, nos vemos luego. Vale, escucha. Parece que tu herida es mucho más grave de lo que creían y los médicos dicen que no puedes seguir luchando. ¿Cómo? Oye, acabas de... Como te he dicho, conozco a gente. Los papeles oficiales estarán listos hoy. Cuando se trata de sellos y firmas, solo es cuestión de dinero. ¿Me tomas el pelo? ¿No es un poco arriesgado? El que podría acabar en la cárcel soy yo. ¿Y cómo lo voy a pagar? Yo me ocupo. Considéralo un regalo de bienvenida. Y no te preocupes, los documentos estarán en orden. Confía en mí. Bueno, gracias. No hay de qué. Eres como un fratelo, como mi hermano. Ahora puedes empezar a pensar en el futuro. Primero... tengo que ir a casa. Vale, ¿te llevo? No, gracias. Quiero andar un poco a ver qué ha cambiado desde que me fui. No hay problema. Saluda a tu hermana de mi parte. Y ven a verme luego. Tenemos mucho de qué hablar. No me puedo creer que hayas hecho eso. Gracias. Encantado. Mañana nos vemos. Hemos llegado. Gracias, quédate la vuelta. $2.25. Es el radar para orientarte. Let us go, let us go. Ah, vale, es por aquí. Venga, Marie. Es un juegazo, Joder, es que me estoy recordando cuando lo pasé, tío.
y la impresión que me daba aquella era que era un juegazo, pero ahora viéndolo en PC, a día de hoy, tras mira que jugué un montonazo de juegos de PC, joder, me sigue pareciendo la ambientación y todo como está conseguido, y el doblaje, increíble. Imagínate este juego con las tecnologías de hoy en día. Una historia parecida, así, de mafia y tal. Necesitamos un Mafia 4, pero bueno, no, como el 3 que no era demasiado bueno. Vale, LB, ¿qué coño de botón? Es el X, vale. No me acuerdo ya cuál era el piso. Sube al apartamento. Vale, va solo, es este. Escaleta, ya pone ahí, vale. Vito, mi niño, has vuelto. Creí que no volvería a verte. Francesca y yo te hemos visto. Lita, te hemos estado esperando. Ven aquí. Siéntate. Debes de estar hambriento, Vito. Francesca te ha hecho comida especial. Su patipollo. Te vendrá bien. Qué sí. Buena pinta, Franny. Qué pena que papá no viva para ver esto. Estaría orgulloso, Vito. Ya, claro. Vito, compórtate. Lo siento, mamá. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a recibir. Danos salud para ganarlos, paz para disfrutarlos y amor para compartirlos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Deberías dormir un rato. La habitación está tal y como tú la dejaste. Voy a dormir. Debe de ser por aquí. Ay, no, esto es para afuera. Os veo por la mañana. Duerme bien, mío bambino. Mío bambino. Bueno, vamos a dejar por aquí el primer capítulo, porque si no, primero y el segundo, ya, aparte del segundo. Y nada, la verdad es que qué recuerdos, el Mafia, joder, espectacular este juego. La verdad es que es espectacular. Es espectacular y no me digáis que no es un inicio de puta madre, ¿sabes? Para empezar un juego y para, bueno, el protagonista de momento tiene chicha, tiene sus cosas y mola, tío. O sea, así sí, así hay que hacer un Mafia. O cualquiera juego. Hay que darle algo de espectacularidad al principio, que sea interesante, que te ponga un poco en situación. No empezar a rumbo de cualquier manera. Vamos a dejar por aquí el primer capítulo.